Buenas noches. En primer lugar, queremos agradecer su asistencia a este acto y la hospitalidad que una vez más nos han brindado los sacerdotes de esta preciosa iglesia de San Bartolomé acogiendo este concierto. Hace 3 meses, nuestro coro Divertimento estuvo en este mismo escenario interpretando un concierto de Navidad. Hoy volvemos con una apuesta totalmente diferente, como corresponde a la época litúrgica de Semana Santa en que nos encontramos. La alegría que entonces vivíamos por el nacimiento del Señor se transforma hoy en una profunda tristeza por la pasión y muerte de Jesús de Nazaret, y la música refleja necesariamente esta circunstancia. En esta ocasión, las melodías son más duras y serias, pero al mismo tiempo muy inspiradas. No podemos olvidar que todos los compositores de música religiosa nos han dejado páginas inolvidables de momentos de Semana Santa. Las composiciones a veces son susurros y otras veces gritos de angustia y de rebeldía por la injusticia del hecho histórico que conmemoramos. Por ello, aunque este no sea un concierto tan fácil de escuchar como el anterior, estamos seguros de que la propia música les transportará a un mundo de emociones muy atractivo y en el que no se sentirán defraudados. Como pueden ver en el programa de mano que se les ha entregado, el concierto que vamos a interpretar a continuación consta de 2 partes. La primera parte la hemos denominado plegarias e himnos y agrupa 7 oraciones o himnos religiosos armonizados por compositores de todos los tiempos, desde Tomás Luis de Victoria del siglo XVI hasta el coetáneo Padre Marina. Entre las plegarias no pueden faltar el Padre Nuestro y el Ave María, y entre los himnos que vamos a interpretar queremos destacar los conocidísimos Ave Verum de Mozart y Panes Angelicus de César Franck. Esta primera parte culmina con el cantante domino de la Land, introducido por un solo de barítono y contestado por el coro a 5 voces en una tesitura solemne y alegre, digno colofón de la serie de plegarias. La segunda parte del programa lleva como título genérico Momentos de la Pasión, y es en esta parte donde aparece la música de Semana Santa más auténtica en forma de motetes. El programa ofrece un paseo por las principales estampas de la Pasión de Cristo: la entrada en Jerusalén, la oración del huerto, la pasión propiamente dicha, la muerte de Jesús, la espera y la sepultura. Son 6 piezas maestras sobre las que merece la pena profundizar y para las que hemos preparado un brevísimo comentario que se leerá previamente a su interpretación para entender su enmarque en la historia y cómo recogen los hechos los autores de la música. No podemos olvidar, sin embargo, que el sentido final de la pasión viene marcado por la resurrección, y por ello cerraremos el concierto con la alegría de la Pascua. Para ello hemos elegido el comienzo de una pieza única, como es el Gloria de Antonio Vivaldi, con el que pondremos punto final al concierto. Y para terminar, Divertimento quiere agradecer de todo corazón su desinteresada colaboración a Javier Ruiz Soria, quien nos acompañará al órgano en diversas partes del concierto. Sabemos lo difícil que le resulta estirar su tiempo, de ahí que nos sintamos tan afortunados con esta colaboración. No cabe duda de que su interpretación proporciona un indudable toque de calidad a todas las canciones en que interviene y que ha sido un privilegio contar con él. Y sin más dilación, les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y también les ruego que reserven sus aplausos para el final del concierto si consideran que los hemos merecido. Gracias.
Entrada de Jesús en Jerusalén. Puer Hebreorum. Los niños de los hebreos extendían sus vestidos en el camino por el que pasaba Jesús, al tiempo que decían: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor. En base a este texto, Tomás Luis de Victoria ha creado una melodía alegre y muy descriptiva. Se siente el revolotear de los niños y el canto de la multitud que agasaja a Jesús. En contraste con los acontecimientos que se avecinan, este es un día de homenaje y todos están con él. Musicalmente, observaréis que las voces van entrando una a una hasta fundirse el coro en su totalidad. Es una forma alegórica de describir cómo la gente iba llegando y el grupo, cada vez más numeroso, se agolpaba para entonar todos juntos ese brillante Hosanna, culmen de la obra. Se dirige al Padre: si es posible, pase de mí este cáliz. Posteriormente, vuelve con sus discípulos para decirles: vigilad y orad para no caer en la tentación. En torno a esta escena, José Ignacio Prieto ha escrito una música totalmente descriptiva en la que cabe destacar el momento en que clama al Padre con un grito de angustia, que pronto se transforma en súplica y resignación.
Se trata de una partitura muy inspirada de este jesuita, compositor asturiano, fallecido en 1978. Jesús condenado a muerte, animal mío. Viernes Santo. Jesús ha sido condenado a muerte. Le han colocado sobre la cabeza una corona de espinas y como única vestimenta una túnica. Es la terrible soledad de la espera hasta su crucifixión. Jesús reflexiona sobre su situación. He entregado mi alma querida en manos de los perversos. Han lanzado voces contra mí, instando a ser devorado. Me han dejado abandonado en un desierto de soledad y no se ha encontrado a nadie que me pueda consolar. Tomás Luis de Victoria, de quien ya hemos escuchado el Ave María y Pueri Hebreorum, ha dejado escrita esta página maestra que resume la tristeza y la soledad de un Jesús al que todos han abandonado y que no recibe consuelo de nadie. La profundidad de la armonía y la inspiración del autor han convertido el Animal Mean en referencia de la música de la liturgia del Viernes Santo. Thank you.
la coronación de espinas, populemeus. Populemeus es, básicamente, una reflexión. Jesús, vejado, humillado y coronado de espinas, se pregunta: pueblo mío, ¿en qué te he ofendido? Musicalmente, Tomás Luis de Victoria ha concebido la obra en base a acordes perfectos en que intervienen las cuatro voces, acordes solemnes, muy lentos y de una tristeza profunda. No obstante, dentro de esa estructura aparentemente monocorde, se esconde una gama de matices increíbles que comienzan en un reproche y culminan en una oración: apiádate, Señor, de los que ahora me condenan. Ya su entrega por la humanidad se ha consumado. A partir de ahora comienza la cuenta atrás hasta su resurrección. Todo ello se recoge en la siguiente canción, obra ambiciosa a cinco voces mixtas. En una primera parte de la misma, la música es triste, casi fúnebre. Cristo fue siempre obediente y siguió su misión hasta la muerte en la cruz.
Pero inmediatamente la música cambia y se torna solemne como un presagio de la resurrección. Por ello Dios lo ensalzó y le dio un nombre que está por encima de todos los nombres. La obra ha sido escrita por Vicente Goicoechea, compositor que constituye un hito de la música sacra española y entre cuya producción destaca este Christus que ahora presentamos. Descansa en el sepulcro en espera de la resurrección, surge un himno de agradecimiento a su sacrificio y valentía. Gloria, alabanza y honor te sean dados a ti, Rey Cristo Redentor. Es un himno de espera y de esperanza. Te reconocemos como nuestro Rey a pesar de que te hemos visto morir. La interpretación comienza reproduciendo una página gregoriana para a continuación dar entrada a una música solemne y más alegre, fuera ya de la angustia de la pasión, de auténtico homenaje a la persona que ha dado por todos. Se trata de una obra de un músico riojano, Julián Prieto, nacido en Santo Domingo de la Calzada en 1761.
Desde un punto de vista litúrgico, la resurrección de Jesús tiene lugar en la misa de Pascua, cuando al entonar el sacerdote el Gloria a Dios en las alturas, vuelven a tocar las campanas y a sonar la música como señal de resurrección. Y este es el sentido que queremos dar al terminar el concierto, precisamente con el solemne Gloria de Antonio Vivaldi. No podemos quedarnos en la rememoración de los momentos álgidos de la pasión y muerte de Jesús, porque nada tendría sentido sin la posterior resurrección. Por ello, es momento de que vuelva a sonar el órgano y el coro se una a la alegría del Cristo resucitado. El Gloria de Vivaldi es la pieza ideal para esta puesta en escena. Se trata de una obra brillante y vibrante, muy efectista y alegre, que resume como ninguna el propósito litúrgico del acontecimiento y que cierra los momentos que hemos dedicado a la Semana Santa con el que realmente le proporciona sentido, como es la resurrección, y que pone fin a este concierto que hemos preparado.